En realidad es una tremenda arrastrada que pegó el diputado presidente de la Asamblea Legislativa a una periodista. ¿Quieren ver eso, mis amigos? Así es que en este preciso instante, antes de mostrarles cómo el presidente de la Asamblea Legislativa le pega una gran zarandeada a una periodista, les invito a dejar su like, a compartir y a suscribirse para poder continuar. Y bueno, también activa la campanita de las notificaciones. Para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre acá en nuestro país, El Salvador. Que vamos a continuar llevándoles la información 24-7. Y recuerden, ya se está habilitando, ya está listo para poder. Eh, hacer el conteo, ¿verdad? Y quieren, ahí tienen que estar todos. Y si es posible, ha pedido el diputado Cristian Guevara, si es posible, eso hay que hacerlo, dice este recuento, hay que hacerlo eh, totalmente en vivo para el pueblo salvadoreño. Que estemos pendientes, porque incluso pueden hacer todavía la marufiada, la ch los chanchullos, estos de la oposición, porque no están a gusto de que nadie de ellos va a quedar. Y eso Tengámoslo en cuenta, así es que active la campanita de las notificaciones para estar pendientes de todo lo que ocurre. Veamos acá. Dice, eh, Cristian Guevara, dice, se lo explicó con manzanitas y todavía no entiende la periodista, entre comillas, de factum, periodista de factum, a la cual el presidente de la Asamblea Legislativa se la dejó ahí, ¿verdad? Ya van a escuchar cómo es la cosa. Le pregunta si hay fraude. Le pregunta... Sí, ¿qué onda? Dice ahí con lo que son, ¿cómo es que ustedes sabían que ya habían ganado cuando el Tribunal Supremo Electoral no había dado ningún informe? Y vean cómo se lo explica el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Prácticamente, bueno, le dijo, salud, mamita, enterrate, pues, vamos a ver acá. Oigan, oigan esto. Sí, usted ha asegurado de que los diputados van a obtener 58... Curules en la asamblea legislativa, pero ¿cómo es posible tener ese número si todavía no se ha terminado de conocer los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral y, tam y también conociendo anomalías como que habían más votos de los permitidos, más de 700 votos en algunas mesas? O sea, ¿cómo obtiene ese cálculo? ¿Cuál es la fuente? Oyeron, ¿verdad? Oyeron la pregunta. O sea, ¿cómo es ese cálculo? ¿Cómo es que ustedes saben antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera algo? Yo se los comenté en el directo anterior, bueno, hace dos directos, ¿verdad? En el segundo del, del transcurso de este día. Yo les dije, yo les di la respuesta a esa pregunta que hace la oposición, que cómo es que ya había cantado victoria si nadie lo sabía. Y yo se los dije a ustedes, y es lo mismo que le va a responder acá el diputado presidente. Oigan, ¿qué es lo que le dice? Bueno, es la misma fuente. Le explico de nuevo. A las 5 de la tarde se cierra la votación. Okay. en eso, en cada una de las mesas receptoras de votos agarran la caja donde están todos los votos, tanto de la presidencial como la de diputados. De acuerdo, okay. la abren y comienzan a contar. Nueva idea, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, votos partidos. Nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, sí pero ideas. falta procesar rápido. oigan, oigan eso, oigan eso, mis amigos, quiero que le ponga coco y queso, porque lo interrumpe, como que no le gusta a ese periodista que está diciendo que eso es lo que se mencionó, yo se los mostré también a ustedes en el recuento, yo les mostré en ese video cómo aparecían ahí los recuentos en las juntas receptoras de votos, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas. Eso era la, la tendencia, era lo único que se decía. Entonces ella viene y le dice, hey, pero mire diputado, falta que no sé qué. O sea, como que le fal, falta, recuento, le dice, ¿verdad? Espérate, mamita, espérate, te voy a explicar. Deja, no me interrumpas pues, le dice, oígalo, óigalo por acá. Idea. Nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas. Sí, pero falta procesar rápido. Déjame explicar. Vale. Entonces, cuando vienen y cuentan. Al terminar eso, donde están todos los representantes de los partidos políticos, como me imagino que tú sabes, todos los representantes apuntan. Nuevas ideas, 700 votos. El partido X, 5 votos. El otro partido, 2 votos. El otro partido, 0 votos. Entonces, esos son los que cada uno de ellos comienzan a mandar a los centros de campaña, a los comandos de campaña. Y son los datos que todos vamos a recobar, eh, recabar. Eh, yo te decía o mencionaba acá en esta conferencia que he escuchado y me llamó la atención también a, a representantes de diferentes partidos políticos que seguramente andan acá, que ellos hablan también de, de porcentajes, de votos, de que ellos tienen sus datos. Entonces, todos tenemos nuestros datos. ¿Cuál va a ser el dato oficial? Bueno, cuando finalice el, el Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Ahí tienen parte de esas declaraciones. Ahí le dijo, mira, mamita, déjame, pues, ¿querés que te explique o qué onda? Pues, ¿querés que te explique o no? Pues le dice. Y se lo explica así: con uvas, con fresas, con piñas, con dibujitos, caricatura, con lo que quieran, ¿verdad? <laughs> se lo dice claro. Pues sí, sí es, es tal cual como yo se los había explicado el día de hoy por la mañana. Yo les dije, no, pues es que lo que pasa es que en todos los lugares donde se ejerció el voto, bueno, después hacen el recuento y empiezan a ver y todos los partidos están ahí pendientes. Ojo al Cristo, ¿cuántos son los votos de ellos? Y los anotan y eso se lo pasan. Se los pasan a, a los partidos y entonces hacen un, un cierto número, ¿verdad? Y dicen, y ven la tendencia. Entonces, ah, no, dice que esto, ahí está. No hay necesidad de que venga el Tribunal Supremo Electoral y diga, miren, esto es lo que se sacó. ¿Por qué? Porque ya se tiene prácticamente ahí el listado, cuántos, por qué partido, ¿verdad? Por ejemplo, viene y anotaron esos, como le dicen, nuevas ideas. Un ejemplo, ¿verdad? solo para, para dar el ejemplo por acá. Digamos que en algún lugar 100 va. Un ejemplo nada más hipotético. 100 nuevas ideas aparece FMLN, uno. Aparece en nuestro tiempo ninguno y después aparece Arena, dos. O sea, eso es todo, pues. Eso es lo que ha, ha habido por ahí. Eso es lo que ha habido. Raúl Pérez, mi amigo, hey, hey, gracias, mi amigo. Te lo agradezco de todo corazón. Que Dios te lo pague y te lo multiplique, en verdad. Dice, eh, celebremos la tercera, su tercera compra de su súper. Ahí está. Hey, gracias, gracias, en verdad. Te lo agradezco, mi amigo. Que Dios te lo pague y te lo multiplique. Y te lo agradezco realmente. Ahí para nuestro amigo eh, Raúl Pérez. Gracias, gracias por esa ayuda. Te lo agradezco. Vamos a ver, aquí está nuestro amigo. Gracias, gracias. Bueno, ahí están viendo, mis amigos. Esto es lo que pasa. Esto es lo que, esto es lo que sucede. Ellos no, no entienden, mis amigos. Por más que tengan los datos, ¿cómo es que se sacaron? Si yo se los dije en la mañana a ustedes, entonces, ¿cómo la oposición no iba a saber que los datos así se pueden sacar? Y por eso le dice, de la misma manera en que vos tenés los datos, mamita, le dice, de la misma manera nosotros nos dicen. Así es que es, eso es, ¿verdad? De esa manera se saque la información, de esa manera es que se sabía por parte del presidente Nayib Bukele antes de que el Tribunal Supremo Electoral lo diga. O sea, las bases ya lo tienen, ya tienen. Todos los partidos tienen en la Junta Receptora de Votos su gente que están cuidando los votos. Entonces, de esa manera es que se sabe. Así de fácil. Bueno, ahora viene entonces el diputado Cristian Guevara y le menciona por acá y le dice esto también a ellos. Les dice, bueno, miren, señores, les dice. Lo, los mismos que pidieron que los reos y miembros de estructuras de consejeros votaran, se recuerdan, ¿verdad? Imagínense pedir que voten. Que les pusieran una urna allá en los centros penitenciarios a estos, solo porque no habían sido eh, condenados, desde que tenían derecho. Si no eran condenados todavía es porque el proceso estaba llevándose a cabo, pero al final iban a terminar condenados porque las pruebas las iban a se las iba a entregar la Fiscalía General de la República. Y si no las lograban, iban a salir eh, libres, pero no porque fueran inocentes, sino porque no se lograron encontrar las pruebas de en lo que se les imputaba. Así es que, por eso menciona por acá él, los mismos que exigieron eso, ¿verdad? Los mismos que pidieron que pudiesen votar los miembros de estructuras delincuenciales, son los mismos que piden que declaren nulas las elecciones. Bueno. Ahora ya sabemos que no se va a poder declarar eso, ¿verdad? Ya se les acabó ese cuento. Al menos se les acaba ese cuento a la oposición. No se van a poder declarar nulas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no quiso entrar, digamos, digamos, que lo que pasó es que no quiso entrar en esa polémica. Pero estoy más que seguro que simplemente le hicieron caso, ¿verdad? A, a lo que estaba mencionando por ahí, Arena FMLN y estos partidos. Pero ya no se va a dar porque ya dieron este, este comunicado, el cual les acabo de dar a conocer a ustedes, donde ellos dicen que no, pues que ya eh, no se va. Se suspende de una vez ese, ese voto extraordinario que se le iba a dar a nuestros hermanos de la diáspora salvadoreña que habían llegado al centro de votación, pero que se les cerraron las puertas, no les permitieron ejercer el voto. No porque, imagínense, quizás dijeron, hey, no, no, no les permitamos votar, me", dijeron los de Arena FMLN. Bueno, no les permitan votar porque entonces la tartastasiada va a ser más grande, les dije. La tarde de apellido, ya va a ser más grande. Le dije. Bueno, algo así debe haber pasado, ¿verdad? Bueno, ahora les muestro también algo más por acá. Les muestro cómo se menciona también esto. Miren, dice, yo estoy, dice, esto es referente al recuento que ya se va a dar. Esto no hay para otro. Se va a dar, y ya lo dijo también el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Que se dé, dijo. Eh, no hay mejor muestra por parte nuestra, dijo, de que estamos, eh, de, de que queremos hacer las cosas bien, dijo el diputado. Por acá se los tengo, por acá está eso también. Él ya lo mencionó aquí, ¿ves? Qué mejor muestra, dijo él, ¿ves? Y sabe, cuando hay voluntad, las cosas se hacen, dijo, y nosotros no tenemos ningún problema en que se haga voto por voto. Eso no puede suceder, porque esa no es la voluntad del pueblo salvadoreño. Aquí tenemos que ser transparentes y el abrir las cajas y sacar voto por voto con la presencia de todos los partidos políticos, de los observadores internacionales, de los vigilantes y de ustedes, amigos de la prensa, creo que eso va a ser lo más transparente que vayamos a tener. ¿Usted o, o, o los que son diputados también que están como candidatos? Va, ahí viene, no, no, ¿verdad? Se ha, se ha regado un rumor, acuérdese que aquí la rumorología, ustedes como eso era algo que ya les di en el directo anterior, ¿verdad? Pero es donde aclara lo que es este el magistrado, bueno, opositor, ¿verdad? Que dice que no existe eso de que se han perdido lo que son las papeletas. Es decir, él mismo aclara que esto donde aparece ahí la. donde aparece. El paquete ese, mis amigos, o sea, no se le ha perdido nada al Tribunal Supremo Electoral. Si aparece ese paquete, ya es inventado, ¿verdad? ¿Y de quién necesita votos? ¿Lo necesita nuevas ideas? No. ¿Quién necesita entonces los votos? La oposición. Sí, ya los tiene todos. Se, ha, se ha regado un rumor. Acuérdense que aquí la rumorología. Ustedes como periodistas creo que manejan esa parte. ¿verdad? Muchos rumores. Los paquetes electorales hoy informó incluso el jefe doe que ese ha sido nuestro programa, si quiere, más exitoso. La Doe. Las papeletas llegaron, los paquetes electorales llegaron a cada una de las 1.500, digamos, 95 centros de votación que tenemos y han retornado. Este día están retornando, yo tengo informes incluso ya del retorno de paquetes electorales, por ejemplo, de todo el occidente del país. O sea, nos faltan básicamente solo tres departamentos. Bah, básicamente solo faltaba en ese momento, pero ya eh, horas después la Fiscalía General de la República ya dijo, ¿verdad? Ya tenemos todo, ya no hay eh, de qué estar ahí a, haciendo eh, marañas en, en el aire, así, le dice a estos de la oposición, ¿verdad? La Fiscalía les aclaró, acabe. Contamos ya con el 99.99 .99 de actas correspondientes, dice, a todos los centros de votación que fueron habilitados. Es decir, tienen todo, ahí le dijo. Ya estamos listos, le dijo a la Fiscalía General de la República para lo que es eh, dar inicio al escrutinio final que corresponde a las elecciones del pasado 4 de febrero. Este, esto de acuerdo a las condiciones que exige la ley. Es decir, ya está todo. Que vengan y que digan que está desaparecidos, no hombre, eso ya ya huele, ya huele feo, ¿verdad? Ya como que no es la como que no es la cosa como debe de ser. Así es que ahí tiene, mis amigos. Por lo cual, ese paquete que aparece por ahí, quien lo necesita solo es la oposición. La oposición necesita los paquetes que aparezcan por ahí, mágicos, ¿verdad? Porque, pero con ese, con ese paquete no, no van a lograr cincuenta mil votos, ¿verdad? No van a lograr ahí quedar como que dicen que son mayoría, porque eso es lo que andaban diciendo, que ellos son mayoría, decían, dentro de la, eh, de la asamblea legislativa. Que por eso es la lucha que ellos tienen de defender hasta el último voto, dice ahora que se va a hacer el recuento. Los van a defender, dice. ¿Y cuáles? Si no han sacado, no tienen. Así andaba por ahí, Claudia, como se las mostré a ustedes, aquí, diciendo que ellos están dispuestos a defender hasta el último voto que salga, dice, para poderle... Eh, Dar este, sus gra las gracias a todos los que votaron por ellos. ¿Quiénes? A saber, el pueblo que votó por nosotros, dice. <laughs> ah, lo, así se encontraba mencionando Claudio Ortiz, mis amigos. Ahí la tiene, mire, aquí se la vamos a poner de cuerpo entero. Eh. Ahí está, eh. así estaba ahí Claudio Ortiz con todos los poderes. Vaya, quiero aclararles que esto era lo que decía Claudio Ortiz el día de ayer por la tarde-noche. Y ya el día de hoy ya ha aparecido ahí, tal cual como se los dije a ustedes, ha aparecido fiscalía y les dicen: No, mamita, aquí está todo ya, aquí está todo, estamos listos, estamos listos para que podamos ya hacer el conteo, ¿verdad? Así es que ya pueden llegar estos diputados y que vayan a ver si logran encontrar en todo ese mar de votos alguno para ellos, como dicen que los andan buscando. <laughs> tal vez la bolsita es de Claudio Ortiz, ¿verdad? <laughs> Así es que ahí está, mis amigos, esta es parte de la información que tenía preparada para este momento. Y espero que ustedes entonces hayan estado ahí, eh, bueno, informándose, ¿verdad? Y les recuerdo, vamos a regresar con más porque... Tenemos más información de lo que está ocurriendo y cualquier cosa nueva que aparezca por acá, por supuesto, se la vamos a llevar a ustedes. Ahora ya saben, ya está todo listo para iniciar el recuento de lo que son los votos, ¿verdad? Ahora falta entonces eh, ya tener el lugar exacto para saber cuántas mesas van a ver, ya, eso ya se lo pueden ustedes, ya lo, hemos, ya lo hemos vivido anteriormente, ¿verdad? Así es que, mis amigos, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre ocurre en nuestro país El Salvador. Así que, por favor, antes de retirarme, solo quiero hacerle la pregunta a la abuelita respectiva. Abuelita, por favor, ¿qué piensa usted de todos estos que están ahí diciendo que, que, bueno, que ellos han ganado, dice, la oposición dice que ellos han ganado y que tienen mayoría dentro de la asamblea legislativa. Nada les pide el güi, güi, va. Abuelita. A mí me vale verga. Y que me lo den, en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, bueno, ahí tiene, ¿verdad, mis amigos? Claro que sí, hombre, la abuelita le respondió.